Lo interesante de la fascitis plantar, además, es una inflamación que implica una estructura que tiene una composición de colágeno muy particular, y que la fascitis realmente es una inflamación de una estructura que está pegada a nuestro, que está insertada en nuestro calcáneo y que realmente se empieza a microromper. Y es interesante el proceso porque el sujeto que sufre de fascitis plantar entra en un círculo vicioso. Y el círculo vicioso no es más que inflamación de la fascia plantar, aumento del grosor, pérdida de elasticidad. Esa pérdida de elasticidad lleva a microrupturas. Esas microrupturas tienden a repararse. Lógicamente, no hay un sistema efectivo de reparación y se genera nuevamente inflamación. Y en ese círculo, además, hay situaciones interesantísimas que estamos empezando a descubrir, por lo menos como los antiinflamatorios, los famosos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y que de alguna manera ese analgésico, ese antiinflamatorio, más que ayudar a romper este círculo vicioso, lo perpetúa, hace que de alguna manera ese antiinflamatorio, que aunque quite el dolor, tisularmente o digamos así, histológicamente hablando, no ayuda a que se resuelva la fascitis plantar. Entonces descubrimos que de alguna manera hay que buscar la manera de que esta fascia plantar hay que desinflamarla, hay que recupere su propia elasticidad y que al mismo tiempo las fibras se restituyan y que uno pueda frenar este proceso de microruptura.